inspección del tórax podemos ver que el diámetro anteroposterior es normal. En la inspección de la pared torácica, la piel y la turgencia es normal. Evaluación de la expansión torácica. Vamos a colocar ambas manos alrededor de la décima costilla y le pedimos al paciente que respire profundo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vamos a notar una ligera evaluación cuando la caja torácica se eleve. El flemito táctil es para evaluar la resonancia de la caja torácica. En este caso lo podemos hacer de dos técnicas, una bimanual o una unimanual. Colocamos las manos con el dorso de la palma acá. Le pedimos al paciente que diga una palabra resonante. Decir 33. ¿Otra vez? ¿Otra vez? En este caso podemos sentir las vibraciones en las manos. Presión de la cavidad torácica. En este caso lo podemos hacer con dos técnicas, una manera directa o indirecta y manual o unimanual. Por ejemplo, podemos colocar la mano no dominante como una percusión indirecta, o sea, con ambas manos, tratando de escuchar un sonido resonante. Esto es porque los pulmones están llenos de aire. Sin embargo, alrededor de las escápulas podemos encontrar un sonido de matidez. O también lo podemos hacer con la cara dorsal de la mano para ir percutiendo en toda la cavidad torácica. Muchas veces en patologías donde hay un enfisema pulmonar o donde hay un exceso de aire podemos encontrar un sonido hiperresonante debido al aire de más. Percusión renal. En este caso vamos a colocar la mano extendida aproximadamente en la décima costilla y vamos a puño percutir de ambos lados. Este caso es para descartar alguna enfermedad de riñón y no debería de doler o dejar un dolor sordo. Si duele es porque hay enfermedad renal. Para la auscultación torácica, principalmente de los pulmones, nos tenemos que basar en un movimiento en zigzag para encontrar principalmente el murmullo vesicular, que es el sonido esperado. Sin embargo, si el paciente padece de alguna enfermedad respiratoria, vamos a encontrar crepitantes u otras alteraciones en esos sonidos. Auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca hay que tener en cuenta los focos de auscultación. Como primer foco podemos encontrar el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal derecha. El foco pulmonar que se encuentra sobre el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda. El foco en tricúspide que lo podemos encontrar sobre el quinto espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierda. Y el mitral, que es el más fuerte porque es el ápice del corazón, podemos encontrarlo sobre el quinto espacio intercostal, sobre la línea medioclavicular. Muchas veces en varones, esto es fácil de encontrarlo porque se encuentra debajo del pezón. En la inspección abdominal, el diámetro del abdomen es normal, la piel, la turgencia de la piel es normal, hay un poco de grasa en la parte inferior, en la parte abdominal, periumbilical,
Es importante siempre hacer auscultación antes de palpación y de percusión, ya que esto puede alterar los ruidos peristálticos. Auscultamos de manera sistemática. Y es normal encontrar de 35 a 40 ruidos por minuto. En la palpación podemos ir palpando con una forma sistemática. De manera a encontrar dolor en cualquiera de las regiones del abdomen. Para medir el tamaño del hígado. Normalmente esto en la rutina no se acostumbra a hacerlo, sin embargo podemos colocar nuestra mano izquierda, en este caso, debajo del arco costal, y nuestra mano derecha de manera que vayamos tocando y palpando el hígado. De igual forma lo podemos hacer con el vaso. En este caso podemos utilizar nuestra mano izquierda y poder palpar el vaso. Abdominal podemos hacerlo con ambas manos o con una sola mano, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, en la manera indirecta y manual, podemos colocar nuestro dedo e ir percutiendo. El dolor normalmente nos va a referir el lugar donde comenzar a percutir.